Buenas tardes a todos. En nombre del Ateneo, eh, les doy la bienvenida y muy en especial a la Fundación Larramendi, que ha tenido la deferencia de presentar esta biografía de Ignacio Larramendi hoy en Santander. Les voy a presentar a los intervinientes en el acto de hoy: eh, Margarita Hernando Larramendi. Patrona de la Fundación Ignacio Larramendi, también filóloga, escritora, poetisa y amiga. Eh, Mario Crespo, filólogo, historiador, escritor, académico correspondiente de la Real Academia de la Lengua y también de la Real Academia de Historia y consagrado biógrafo, es el autor de la biografía sobre Ignacio Larramendi que se presenta hoy. Eh, no es casualidad que, que Mario Crespo y la conexión santanderina con, con la presentación de este libro sea el autor de esa biografía. Estoy segura que él, en su intervención, nos contará por qué es el autor él y, y ya, ya les digo, la conexión santanderina, que alguna relación eh, este personaje tiene con Santander. Eh, el acto de hoy tiene también un significado bastante, diría yo, sentido y especial para la Fundación, porque eh, hoy es el primer acto que hace la Fundación tras, tras la muerte de, de Luis Hernando de Larramendi Martínez, consejero de MAFRE, presidente de la Fundación Larramendi, probablemente hubiera estado hoy. Entonces, eh, vaya este acto. Como homenaje a su figura, a su trayectoria, a su vinculación con la, con la, con la fundación y con la empresa que empezó su padre. Y, y bueno, pues nuestro reconocimiento. No me resisto a hacer un breve comentario sobre el libro que se presenta y sobre su protagonista. Eh, como ven, el libro se denomina Ignacio Larramendi. Eh, biografía definitiva. Ignacio Larramendi es el fundador de MAFRE. Tanto Mario como Margarita nos van a dar la, la visión del biógrafo y la visión, como hija, la visión personal de quien, sin duda, eh, y yo les recomiendo encarecidamente el libro y, el, y el, el estudio, el análisis del personaje, es un personaje español con mayúsculas en el siglo XX por su capacidad y por su singularidad eh, cuando he leído el libro he podido constatar mm, la certeza de muchísimas de las cosas que, que, que en él se dicen pero sobre todo porque yo visité siendo niña porque soy compañera de colegio de Margarita y de clase eh, la casa de General Ora y realmente pues eh, en esos recuerdos potentes de la infancia en mi memoria, en mi memoria sentimental y racional, está que probablemente es la casa que yo he estado con más libros por metro cuadrado. Pero eh, era, era una cosa que llamaba la atención. Y, y también que, que yo tenía a la familia Hernando Larramendi como una familia singular. Y singular para, a los ojos de una niña porque no tenían televisión. Entonces, era algo que en clase comentábamos. También es mi primer acercamiento a través de Margarita a lo que es, a lo que es el carlismo, eh, porque Margarita todos los años se cogía una boina roja y subía a Montescurra. Y a mí como niña, pues también me, me, me llamaba mucho la atención. Eh, sinceramente, eh, tenemos eh, actualmente una necesidad enorme del arramendismo. En estos momentos, personas que se ven con la obligación moral de revertir a la sociedad eh, lo que han conseguido haciendo empresa. La Ramendi, tal y como lo he interpretado yo, después de la lectura fantástica de la, de la biografía que ha hecho Mario, pertenece a esa España heterodoxa, que raramente triunfa, pero que es la España valiosa, la del talento, la de la independencia, la de los principios. Pero, sin embargo, yo entiendo que en su caso sí se dio esa circunstancia anómala, y es que su trayectoria fue acompañada de un enorme éxito empresarial y, y personal, puesto que eh, es considerado uno de los empresarios más importantes españoles del siglo XX, ya que nada más y nada menos que convierte Mafre, una empresa de escasamente 100... Eh, empleados en nada menos que más de 30.000 que tiene actualmente, con presencia en 41 países y siendo la decimoprimera aseguradora de, de Europa y una de las más importantes eh, del mundo. Eh, ese triunfo, eh, a mi juicio, no le hace abandonar sus convicciones personales, no solo eso, sino que realmente los materializa. Las enormes plusvalías que generó no la revierta a sus herederos, ya que en una frase muy repetida de él, él no quería dejar hijos de millonarios sino la sociedad, a través de sus fundaciones y a través de las fundaciones culturales que creó. Este triunfo se desarrolló en eh, eh, llevando una vida empresarial y personal en la que estaba basada en su, en su lealtad a la verdad y en su búsqueda de la verdad. Ese es el lema del Colegio del Pilar, que yo tantas veces atravesé debajo, y también, curiosamente, es el lema de, o el eslogan de la revista que fundó su padre, figura, figura importantísima en, en el entendimiento de, de la Ramendi, eh, cuyo lema era la revista Criterio, que fundó su padre, sale cuando pueda y dice la verdad. No se puede entender a la Ramendi sin su apego a la tradición, al catolicismo, a la cultura, a la curiosidad intelectual, a la innovación, al colectivismo. Muchas veces se declaró enemigo de la sociedad de consumo, también del materialismo. Sin duda, pienso que estamos ante un precursor ante un precursor de las enormes lagunas que tenemos la sociedad de hoy. Actualmente falta del concepto colectivo de lo público, actualmente ausencia de valores cristianos, que los podemos llamar espirituales, místicos, cuya carencia indudablemente lleva a sustitución a su sustitución por valores materiales efímeros y, en paralelo, por el abandono de la cultura del esfuerzo. Eh, la materialeza. La creación de la sociedad actual es un gran problema y creo que es objeto de, los, de, de las preguntas que se hacen los filósofos hoy. Esto es lo contrario de lo que la Ramendi predicó y llevó a la práctica. Como persona lo veo con una lealtad hacia, hacia sí, consigo mismo, eh, enorme. Su biografía demuestra que nunca se traicionó a él mismo. Creo que es una, una cuestión muy importante. Como padre de familia... Y como marido es exponente de que la tradición y la familia siguen, eh, siguen funcionando. Es el triunfo de su padre, es el triunfo de su abuelo. Honró a sus ancestros, como hacen los orientales. Como abogado y yo, que también lo soy, dio prueba plena de que es posible incorporar el concepto social en la economía, en la empresa y en su familia a continuación le voy a ceder la palabra. A... gracias. le voy a ceder la palabra a mario crespo, el autor de la biografía. buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia al ateneo, por supuesto, en esta ocasión magníficamente representado por mi querida amiga pilar de la era, miembro de su junta de gobierno. Muchas gracias, Pilar, por haber leído el libro. Además, ¿eh? que, que me, 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 me enorgullece. Que has aguantado el libro, o sea, has llegado al final, has, has leído el libro. Yo creo que es no por la figura de la ramendi sino ni mucho menos, sino por, por mi estilo más o menos trabado a veces, ¿no? Por supuesto, muchas gracias a Margarita Hernando de la ramendi hija del biografiado, eh, también a a Tachi, la a Antonio, en fin, todos los que, habéis venido, los que habéis venido desde Madrid para este acto que, que además se está retransmitiendo en streaming, como, como saben ustedes, a través de la página web del Ateneo. Ya hemos comentado alguna vez que si algo bueno tiene la, la pandemia o algo bueno nos ha dejado la pandemia es, entre otras cosas, la posibilidad que tienen algunas instituciones de grabar los actos, las conferencias y presentaciones que en este caso quedan en el archivo virtual del Ateneo y que, y que pueden verse cuando se quiera. ¿no? A mi juicio, se trata de un patrimonio muy valioso que, 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 que destaca la importancia de la institución y aunque no sea, desde luego, en mi caso particular, la importancia de sus intervinientes. ¿no? Eh, comentaba Pilar antes la, la vinculación que, que yo tengo con, con la Fundación Larramendi y es que yo he cumplido... 20 años de relación con la Fundación Larramendi. 20 años, ¿eh? Aunque me vean ustedes espectacularmente joven, que se lo agradezco, que se lo agradezco de verdad, todos los elogios hacia mi juventud, realmente no es tanta la juventud. Y eh, empecé a colaborar en el proyecto de la Biblioteca Virtual de Polígrafos con un trabajo sobre el Padre Juan de Mariana, que fue lo primero que hice. Para, para la biblioteca de, 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 de polígrafos que por cierto tardé unos cuantos años en terminar pensando además digo bueno como va a ser lo único que voy a hacer para la fundación pues bueno voy a, ir a tomármelo con calma y tal bueno finalmente ha habido más cosas como, como como sabemos a partir de ahí se han ido sucediendo los proyectos las colaboraciones incluyendo la coordinación de los polígrafos cántabros en este punto debo agradecer la confianza del patronato de la fundación especialmente a quien entonces era el, el director de los proyectos, Javier Agenjo, eh, que, que siempre ha confiado en, en, en mí, ya desde que le conocí cuando dirigía la Biblioteca Menéndez Pelayo, y ambos hemos confiado siempre en el inmenso legado de don Marcelino. Y ahí es la, la gran vinculación de la obra de Larramendi, aparte de Mafre, con, con Santander y con Cantabria, y sin duda. El, la, 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 la edición de su obra completa, de la obra completa de, de, de don Marcelino Menéndez Pelayo, auspiciada por, por, la, por la Ramendi. Entonces, eh, creo que es, aunque solo fuera por eso, ya es bastante, es decir, ya es una, una aportación más que notable. Ahora no nos llama la atención la digitalización de las cosas, pero en los años 90... Hablar de digitalización era una cosa realmente como de ciencia ficción. Entonces había gente que apostaba por ello y realmente en el libro se ven unos cuantos proyectos de digitalización auspiciados por, por Ignacio Larramendi en sus diferentes empresas y, y la fundación que realmente le, le, le sitúan en la vanguardia de la, de la cultura y de la defensa del patrimonio en España, así de claro. ¿Eh? Eh, Voy a dividir mi intervención en tres grandes apartados. En el primero me voy a referir a una persona muy importante para redactar esta biografía que hoy presentamos. En la segunda parte les voy a resumir las dificultades que uno encuentra para, para escribir una biografía de este tipo, que creo que puede ser una reflexión también interesante, y en la tercera les haré un breve resumen del libro, pero quiero recordarles a todos que no se trata no, esto no es una conferencia, sino la presentación de un libro que se vende en la entrada. No sé si me explico lo que quiero decir, es decir, que no, que, que no se trata aquí de que yo les dé una conferencia sobre Mafre o sobre Ignacio Hernando de la Ramendi, sino venderles las bondades del libro, ¿eh? que son, yo creo, que notables. Eh, en la primera parte voy a hablarles de un recuerdo de Luis Hernando de la Ramendi, es, es eh, obligado y, 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 por, y por mi parte especialmente emotivo. Los pasados días 27 y 28 de octubre hicimos una doble presentación de este libro en la sede de la Fundación MAFRE, en su sede de Recoletos. La primera fue para el público en general y numerosos familiares y amigos de, de don Ignacio Hernando de la Ramendi. Eh, la, la, que yo creo que no, os juntasteis bastantes, hermanos. Yo, no, no, no todos, pero... pero pero bastantes y más nietos y, y, en fin, hubo mucha gente y yo la verdad que, que no pude saludar a, a casi ninguno realmente, entre una cosa y otra, ¿no? Pero hubo un, mucha gente y, y, y fue muy muy emocionante, yo creo. La segunda presentación fue para los directivos de Mafre, presidida por el presidente de Mafre y de Fundación Mafre, don Antonio Huertas. En ambas presentaciones intervino y nos acompañó quien entonces presidía la Fundación, su hijo. Luis Hernando de la Ramendi, que, como ha comentado Pilar, falleció el último 11 de febrero, precisamente el día de la Virgen de Lourdes, onomástica de vuestra madre, además, curiosamente. ¿Eh? Eh, yo quisiera dedicar a su memoria mis palabras de esta tarde. Fue él quien, quien encabezó los cactos del centenario de su padre y debe destacarse que logró aguantar hasta el final de los actos porque estaba ya muy cansado y enfermo y, y, y llegó hasta el final como si festejar y recordar a sus padres fuera un objetivo vital que debía cumplir antes de enfrentarse a su propio final. Eh, yo recuerdo una conversación telefónica con él en la cual me, 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 me alentaba a terminar otras, otras cuestiones precisamente por, por, porque veía claramente que, que, en fin, que él no... No, no iba a estar mucho tiempo entre nosotros. Eh, yo quisiera de nuevo recordar a Luis, <coughs> recordar es traer al corazón. ¿eh? Es la, recordar significa eso, traerle, traer algo al corazón, realmente. Entonces recreo las últimas palabras, las últimas conexiones, los últimos WhatsApps. Recreo también nuestros encuentros en el Hotel Meliá de Diego de León. La última comida, algo frugal, que se acabó con una promesa, nunca realizada por desgracia de una velada más sustanciosa. Recuerdo el libro de poemas que me dedicó y me regaló, su generosidad propiciatoria de encuentros y proyectos, sus recomendaciones para leer tal cosa o conocer tal clave o visitar a tal amigo. Poco antes de enterarme de su fallecimiento, el viernes 11 de febrero por la tarde, dio la casualidad de que yo acababa de estar sentado en el mismo restaurante. En el mismo sitio, en la misma mesa que habíamos ocupado un par de años antes. Es curioso estas cosas, ¿eh? ella. Eh, eh, cuando vino a Santander para ver cómo iba la, la biografía de su padre, sobre la que tantas esperanzas tenía depositadas. Más tarde reconocimos, divertidos, que en aquel encuentro, esto es verdad, yo, ni él quedó muy convencido del libro que se le avecinaba. <laughs> o sea, yo creo que no le convencí mucho, me dio, me dio la sensación. Ni yo quedé convencido de haberle convencido, realmente. Pero el resultado final yo creo que le gustó y eso para mí fue, ha sido, es y será tan conmovedor como inmensamente satisfactorio. Me cuentas, Margarita, que el último regalo que le hiciste a tu hermano fue un ejemplar de la biografía, de hecho, en, reencuadernada y bellamente encuadernada. ¿no? Entonces, bueno, yo me, me he sentido inmensamente reconfortado por el trabajo que hicimos entre todos. Y de veras, que para mí resulta bellamente consolador haber terminado a satisfacción de Luis la historia de su padre. Ahora estoy trabajando en otra cosa que, 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 me, que me, me encauzó él realmente y, y lo estoy haciendo como si él fuera a ver el libro realmente. Y, y es uno de los impulsos que, que siento a la hora de... Es una de esas personas buenas que yo que me he encontrado en mi camino y que realmente no puedo olvidar. si sí, lo digo. Eh, me consuela además su ejemplo. No sé si en alguien más he visto con tanta claridad el ejemplo de bonomía y generosidad reforzado por unos valores como en esta guía de comportamiento. Yo, Tachi y Margarita, os, a, os acompaño y quiero hacerlo constar en el sentimiento de esta ausencia y, y en la confianza en que bondades y pesares no se acaben de manera tan fulminante como injusta y en el estímulo que debe suponer siempre el recuerdo de una persona como él. De verdad. Eh, una persona propiciatoria de cosas, una persona constructiva, una persona que entonces realmente es una auténtica lástima que nos falte esta gente, ¿no? Como comentaba antes Pilar, de, del, faltan más la Ramendis, realmente no. Bueno, segunda parte, dificultades que uno puede encontrar para escribir una biografía. Bueno, cuando empecé a trabajar en esta biografía desconocía. Bueno, he preparado una intervención de como de dos horas y media más o menos. Entonces, bueno, no se preocupen que a las once y media o sí hemos terminado. Eh, si noto que alguien cabecea, pues lógicamente voy a bajar la voz y voy a dejar que mi melosa voz les, les aduerme. Les aduerma. Cuando comencé a trabajar en esta biografía, desconocía la gran cantidad de documentación que don Ignacio había generado. Esto es importante. Ha supuesto un trabajo intenso, pero también bien acompañado por personas como Luis o Margarita que han estado pendientes de la evolución del libro. Fue Luis, creo, quien propuso el, el subtítulo del libro como biografía definitiva, que es un, 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 un subtítulo que a mí me, me asustaba un poco. Me asusta un poco porque, porque para el historiador enfrentarse a lo definitivo es un poco inquietante, porque no, sabes que nunca es del todo definitivo, ¿no? no estamos nunca satisfechos del todo con nuestro trabajo y pensamos que todo es susceptible de revisión y siempre todo es mejorable es interpretable tratándose de historiografía. Vivimos los historiadores con la pesadumbre de no conocer del todo lo que sucedió porque la documentación por muy abundante que sea no nos hace omniscientes de lo que pasó así como el narrador de ficción puede inventarse todo y de esta manera se convierte en alguien que lo sabe todo, el historiador se debe a sus fuentes de estudio y estas, incluso aunque sean abundantes, son siempre limitadas. El biógrafo siempre querría que el registro de información le permitiera completar los hechos, cubrir las causas y llenar de palabras todos los silencios, pero no es posible conocerlo todo. Me consuela pensar o imaginar que ni siquiera la más profunda y extensa entrevista con el biografiado hubiera solventado todas las dudas y contradicciones. Las vidas son así de ricas y complejas, no se dejan aprender por nada ni por nadie. El historiador, al que nada le es ajeno, ha de recoger y organizar las fuentes documentales, he ahí su campo de plumas. Se enfrenta, pues, a un pequeño abismo, el del procesamiento de la información disponible y el de los límites ante el objeto de estudio. Para escribir esta biografía he tenido en cuenta las diferentes perspectivas con que se conoció a la Ramendi, por eso el lector hallará en notas a pie de página y en la bibliografía final muy numerosas y variadas fuentes. Aportar un aparato crítico amplio ayuda a contextualizar el objeto de estudio. En este caso, permite situar en un tiempo y en un espacio a un ser histórico, con su pensamiento y sus obras. Además, entiendo que así la biografía se convierte en una aportación original, con datos poco conocidos o que aún no se habían valorado, integrándose en un discurso coherente que llamaríamos narración o narración historiográfica eh, esta es la base del, del, del trabajo el historiador trabaja con fuentes con, con datos con información en el caso de la herramienta la información era muy numerosa y también obviamente había mucha gente hay mucha gente que le ha conocido ¿eh? entonces obviamente hay muchas eh, mu muchas fuentes de información posibles a diferente, a diferente nivel Verá el lector que el registro de informaciones que aparecen sucesivamente es muy variado, integrado por lo que ocurre y lo que la Ramendi hace cada, cada año, cada, cada, cada temporada. ¿no? El texto está organizado en epígrafes que creo que facilitan la lectura y la comprensión de los acontecimientos. Corresponden a diferentes niveles, el personal y familiar, el empresarial y profesional. Se recogen informaciones tanto de lo que Laramendi dice en sus libros y numerosas intervenciones públicas conservadas, como lo que dicen sobre él. Se recoge tanto lo que hace, especialmente en el ámbito empresarial, como otras realizaciones que de alguna manera le influyen. Situar a Laramendi en su espacio y su tiempo, fijando su pensamiento y su actuación con las fuentes documentales que le hacen ser histórico. Y que le hacen ser en este punto uno de los empresarios y mecenas más importantes del siglo XX en España. Ese es el gran objetivo. Aquí entiendo que se cifran tanto la honestidad del historiador como la trascendencia del biografiado. Eh, en este centenario que hemos celebrado del nacimiento de Ignacio Hernando de la Ramendi, nacido en 1921, interesa recuperar su pensamiento, su actuación, contextualizarlo. Apreciarlo en su propia vivencia, en su propio desarrollo personal y profesional, recuperando a la vez las ricas y variadas fuentes históricas que nos ha dejado. Comprendan, por favor, estas cuitas que les cuento, discúlpenlas si un poco, son un poco plomizas, eh, pero claro, yo no soy un historiador de la economía tampoco. Y no soy ningún experto en los aspectos que fueron esenciales en el terreno profesional de don Ignacio. Es decir, yo. El seguro, mi relación con el seguro era a través del seguro del hogar y el seguro de coche que tengo. O sea, no, no, no tenía más conocimiento que ese. Pero obviamente he tenido que profundizar en aspectos que desconocía del, de la evolución del seguro, del reaseguro en España, ¿no? por ejemplo. He escrito, por tanto, desde el rigor del historiador y el documentalismo. Mi admirado y querido amigo Álvaro Pombo, que me hizo el honor de acompañarme la tarde de la primera presentación en Madrid de este libro, Estuvo Álvaro estuvo allí. Eh, y lo pasó muy bien, por cierto. Estuvo muy, muy bien. Eh, tiene un precioso, un, un precioso texto que se titula La documentación como hermenéutica, que se refiere al uso que el historiador hace de la documentación para escribir una biografía y al cabo cómo se ve él mismo, el mismo Álvaro, como biografiado. Si me permiten, les voy a leer un breve fragmento que creo que resulta de gran interés para lo que aquí nos, nos ocupa. Dice, es el texto de Álvaro, ¿eh? dice, la documentación minuciosa resulta ser un auténtico comentario crítico. La técnica documentalista hace memoria por mí, me está convirtiendo en memoria de mí mismo. Esto es un servicio crítico e histórico impagable. ¿Dónde está la memoria que cada cual tiene de sí mismo? Por supuesto, cada cual tiene su memoria propia, pero sucede con nuestra propia memoria lo que sucede con nuestra propia voz que no la oímos, o bien que siempre la oímos desde dentro y por así decirlo, sin afueras. Nos resulta imposible estar a la vez dentro y fuera de nosotros mismos, pero no hay adentro sin afuera. La extrañeza que sentimos ante nuestra propia voz o al ver nuestro propio rostro en un espejo o en una caricatura es que parece y no parece asemejársenos. ¿Es esa mi voz? Pensamos, ¿suena así lo que yo digo? ¿Son esas las afueras de mi cara? ¿Soy yo quien dice lo que digo en una entrevista de hace 15 años? Hay, como diría Antonio Machado, un grave enigma para cada cual en nuestras acciones, en nuestros escritos, en nuestra voz. Más vale no tratar de descifrar ese enigma y a la vez de no descifrarlo, si, si, si de verdad nos desentendiéramos del todo cada cual de uno mismo, ¿qué quedaría de nosotros? La cuantiosa documentación de Mario Crespo me envuelve en una envoltura inteligible, de pronto resulto inteligible, de pronto, por lo menos durante un largo rato, sé quién soy, me veo como soy visto. Es una situación espiritual curiosa. Ahora vemos el mundo y a nosotros mismos en espejo y en enigma, luego después nos veremos y conoceremos como somos conocidos. Nuestra documentada vida será clara al final, cuantiosa, detallada, iluminada, como debe ser, de fuera adentro. Un texto muy hermoso y muy profundo, ¿eh? Muy, muy, eh, muy interesante para el trabajo de la, el, el, la hermenéutica de la documentación, al fin y al cabo. O sea, el manejo de la documentación, que es clave, no, no se puede olvidar el trabajo del historiador. Estamos hablando del historiador. El texto es capital para mí porque traza nuestro trabajo. ¿Qué hago como historiador? ¿Podré hacer memoria de lo sucedido? ¿Podré contribuir a que la voz de don Ignacio Larramendi resuene de nuevo en estas páginas con sus propios textos? ¿Podré reconstituirle para nuestro recuerdo a través de lo que otros dijeron sobre él, lo que opinó, lo que escribió? ¿Podré reconstruir las afueras del biografiado para llegar a su adentro? Es la, el, el gran enigma que, al que yo me enfrento o me enfrentaba. Tercera parte sobre el libro. Este libro es una aproximación biográfica a Ignacio Hernando de la Ramendi, nacido en 1921, fallecido en 2001. Para mí, el campo de la biografía no es nuevo, pero sí lo es el estudio de un empresario. Y bien creo que se trata de una personalidad fundamental para entender la modernización de nuestro país. Hay una generación de personas nacidas en los años 20 y 30 que vivieron la guerra civil y el franquismo y que desarrollaron una mentalidad muy europea y muy moderna en diferentes puntos, y que ayudaron a aproximar al país a lo que fue la entrada en la comunidad económica europea. ¿Están ustedes de acuerdo? Es absolutamente es clarísimo. Cuanto más indago particularmente en estas biografías, más me doy cuenta tanto de, lo, de la aportación notabilísima de esta generación, como el olvido al que peligrosamente se acercan por parte de esta sociedad que vivimos. ¿Eh? Eh, cuando, con vistas a otro trabajo que estoy haciendo, me he acercado al, al, al suceso de la entrada del, de España en la Comunidad Económica Europea en el año 86, muchos de sus protagonistas que siguen hoy vivos y que, y que estuvieron como asesores y técnicos en, en Bruselas o en Madrid en torno a este tema, me cuentan que los, que los primeros... Eh, las, la, la, los, los primeros trabajos que desembocaron en este tema, los primeros o los más claros, están en los años 50 en España. Esto es un dato para mí increíble, para mí, ¿eh? para mí como historiador increíble. Y efectivamente se verifica a través de un montón de nombres que podríamos mencionar, pero que no, no es justamente el caso, pero que forman parte de esta generación de empresarios, catedráticos, abogados legisladores, políticos, que nacieron en torno a los años 20-30. Eso es clarísimo, eso es clarísimo. Y, y quizá el mundo de la biografía en ese punto tiene mucho que hacer todavía. El libro comienza con lo que sabemos que pensaba don Ignacio, con cuáles fueron los principios de su pensamiento, que fueron la fe cristiana, el compromiso ético, el carlismo y la tradición. Estos principios iluminaron toda su actuación pública y su comportamiento privado. Me pareció interesante comenzar el libro teniendo en cuenta sus reconocidas aportaciones al liderazgo y pensamiento empresarial, destacando algunas cualidades reconocidas, la amistad, la cercanía, paternalismo, la austeridad y la modestia, la capacidad de análisis y de decisión, la capacidad de convencimiento y de comunicación, la capacidad de trabajo, la competencia, la confianza en la juventud, el conocimiento, la descentralización, el emprendimiento, la honradez, la humanidad. La infinita curiosidad y visión de futuro, la innovación, la internacionalización, la expansión hacia Iberoamérica, la libertad, el mecenazgo cultural, el pragmatismo, la productividad, la reducción y el control de gastos, la responsabilidad social de la empresa, el sentido de pertenencia y la idea de cultura mafre, los viajes por el mundo son elementos clave en su biografía. Con excepción de estos capítulos iniciales más temáticos sobre su pensamiento, estilo de liderazgo y consideraciones sobre la empresa, estamos hablando de líderes, ¿eh? líderes en, el, en, el, en la idea más compleja de la, de la palabra líder, ¿eh? que son líderes, son jefes, son directivos, son líderes de, de grandes empresas. Y llevan a esas empresas, como habéis, habéis comentado, a la modernidad, les llevan a Europa, les llevan al mundo, ¿eh? con unas claves muy distintas a lo que entonces había en España. Eh, perdón. Eh, eh, aparte de estos, de estos elementos temáticos o estas, estos capítulos temáticos iniciales, he seguido un criterio cronológico desde que nace en 1921 hasta que fallece en 2001, con una aproximación añadida y que juzgo útil a sus padres. Hay bastantes páginas dedicadas a ellos, especialmente a su padre, Luis Hernando de la Ramendi nacido en 1882, fallecido en 1957, con una breve biografía en la que el lector acaso descubra una perspectiva de la historia de España entre finales del siglo XIX y después de la guerra civil poderosamente considerada por el convencimiento sociopolítico del carlismo, el catolicismo y el tradicionalismo. Luis Hernando de la armendi fue un político que cubre un espacio en el pensamiento español contemporáneo y esto conviene afirmarlo bien claro hoy en día en que parece, y aquí sí que los historiadores en modo alguno debemos transigir, que solo existe una interpretación de ciertos acontecimientos, que es una cosa absolutamente intolerable desde el punto de vista de la historiografía. ¿Eh? El ejercicio del historiador es analizar datos y contrastar fuentes, no ganar guerras ni vengarse de nadie. Ese es el ejercicio del historiador, y eso es lo que nos han enseñado en la carrera. Trabajar con datos, con fuentes, y a partir de ahí surgen las interpretaciones, pero no cerrar las interpretaciones, solo existe esto, solo podemos ver esto y solo existe esto. El comienzo de la guerra civil fue de esta manera y no, no, no es tolerable de ninguna manera, si somos honestos desde nuestro punto de vista de historiador. En lo que respecta a la biografía, resulta obvia la influencia de Don Luis en el pensamiento de su hijo Ignacio. Las palabras sobre él se dividen en tres partes que siguen un desarrollo cronológico. Aquí se habla del espacio, sobre todo del tiempo, es de decir, la, la biografía entendida como la vida de una persona a través de, obviamente, el espacio y el tiempo, ¿eh? que son las dos variables clave en la historia. Ya saben que al menos existe otra, otra estructura en la biografía que puede ser temática, ¿eh? o sea, dividir la biografía por temas, pero en este caso hemos optado por lo cronológico, que tiene también su interés. En la primera parte abarca desde... 1921 y 1955 se trata de la infancia y la juventud de Ignacio Larramendi, sus primeros años, adolescencia en San Sebastián, su participación en la guerra civil. Muy importante San Sebastián en la, en la guerra civil como, como refugio de importantes familias de Madrid que, 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 que pasan la guerra, una parte de la guerra en San Sebastián, que era el lugar de veraneo habitual. De, es un punto interesante en, en otras biografías también participación en la guerra civil, sus estudios de derecho, participación en la guerra civil que da lugar a una novela, por cierto, ¿eh? Eh, que dio lugar a una novela porque es una, 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 una participación verdaderamente novelesca, sus estudios de derecho, y no, los, no se lo voy a contar, me van a permitir porque lo van a leer ustedes en el libro, entonces comprenderán que no les desvele aquí estos secretos, eh, sus estudios de derecho, el inicio profesional en la Dirección General de Seguros, con un acontecimiento clave como... Para él, como fue la conferencia de riesgos catastróficos celebrada en Santander en 1947. Conferencia fundamental para él, para él y para el mundo del seguro, porque tengan un. Yo es que esto no lo sabía, lo he descubierto al estudiar la biografía. ¿Qué pasa con, los, con, con los, 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 los destrozos de la guerra civil? ¿Cómo se pagan los destrozos de la guerra civil? ¿Qué, qué compañía se hace cargo de, de todo eso? Claro, eso no lo piensas cuando estás estudiando la guerra civil o la posguerra, ¿no? No piensas como, pero es un pro... fue un problemón enorme. Eh, y la Dirección General de Seguros, qué, ¿qué puede, cómo se puede articular todo eso? ¿Y qué pasa si ya no es una guerra civil, sino que se produce un incendio en una ciudad? Vamos a suponer, imagínense que hay una ciudad y en, el año, en febrero del 41 se incendia la mayor parte de la ciudad. Es un suponer, ¿eh? entonces, entonces por eso la conferencia se celebra en Santander. Y, y, y tiene un éxito enorme porque es quizá de las, yo no lo sé, pero probablemente sea de los primeros grandes acontecimientos internacionales que se celebran en España después de la guerra civil. Es posible ¿eh? y no sé si el primero. Eh, y, y, y viene gente de, de, de Estados Unidos, de Brasil, de, de Inglaterra, de un montón de sitios y estudian este tema de los seguros catastro, de los riesgos catastróficos, que es el tema que quizá en un principio más le interesa a, a Ignacio Laramendi. Es importante considerar su inquietud intelectual en torno al seguro. No deja de estudiarlo, como muestra el premio que gana, el premio Marín Lázaro que obtuvo en 1947, su estancia en Inglaterra, sus primeros escritos sobre Lloyds, la, la gran compañía, el, el gran conglomerado, mejor dicho, la gran lonja de seguros que, es lo, que era Lloyds, y otras entidades influyentes en su campo. Tengan en cuenta que escribe en el año 52 un libro que se titula Tres claves de la vida inglesa. En el año 52, él está en Inglaterra justo en la posguerra, en un momento clave, un momento fundamental para conocer Inglaterra y lo que se va a hacer en Europa después. Un momento muy interesante. ¿eh? Y la breve pero fecunda aventura editorial de vuestros padres con Cálamo, con que es también fascinante, porque los pocos libros, pocos o muchos, depende cómo, los pocos libros que editaron son. Alucinantes, por ejemplo el de Picasso y, y, y el Toro, que, o sea, que fue, yo creo, que de lo primero que también que se escribe en España sobre Picasso después de la guerra, yo creo. Bueno, son realmente son aventuras fascinantes. Eh, de todos, de estos años eh, es el largo noviazgo también con Lourdes Martínez Gutiérrez, con quien se casa en 1950. Sobre Lourdes hay un capítulo aparte con algunas aportaciones biográficas y familiares. La biografía obviamente es de Ignacio Larramendi, pero es obvio que precisamente por eso no puede faltar en ella eh, su mujer Lourdes. Los primeros años del matrimonio son convulsos, diría yo, desde el punto de vista profesional, con el hartazgo de la Dirección General de Seguros, sus años en la Royal Insurance, que es otra compañía inglesa importante, que es el paso previo a su contratación por Mafre. Es decir, como ven, en la primera, en la primera, la primera parte de la biografía de Ignacio. Hay muchísimas cosas de gran interés que yo creo que luego van, a, van a, a ir evolucionando. Pero a mí me parece una de las cosas fascinantes su interés teórico y práctico por el mundo del seguro y su estancia en Inglaterra. Eso es absolutamente capital. Tengan en cuenta que es la formación de quien durante 40 años luego va a dirigir Mafre. Es que eso es clave también. ¿eh? La segunda parte abarca la vida profesional de Don Ignacio, vinculada directamente a Mafre, desde su entrada en 1955, con 34 años, o sea que entra como, como, como directivo de una empresa, un, 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 un jefe relativamente joven, y sucese en sus cargos ejecutivos en 1990. Se recuerda la historia de la entidad hasta 1955, esa la mutua. Agraria, que, que era más o menos modesta, pero tuvo una participación importante en, 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 la, en, en los años 40, en la reestructuración del Estado eh, durante el franquismo, el inicio del franquismo, y, eh, y las medidas iniciales que toma la Ramendi para reflotarla, hecho refrendado por numerosos testimonios de amigos y colaboradores. Son años de progresiva expansión de MAFRE, desde el equilibrio técnico, la internacionalización, hasta la necesaria adaptación a las distintas circunstancias políticas. Creo que son hechos notables en estos años los contactos de la Ramendi con los más destacados agentes de seguros y empresas del ramo mundiales, sus contactos con Estados Unidos, fundamental, la crisis del seguro de los accidentes de trabajo, la obligatoriedad del seguro de automóviles. Claro, es que esto lo, lo vemos ahora como una cosa, pero ustedes lo recordarán, o, eh, y yo cuando lo he leído, claro, es que fue una, una convulsión enorme. O sea, nos tenemos que meter en el tema del seguro del automóvil porque hasta entonces no era un poco aquello estaba pues un poco manga por hombro y luego no había no había un parque automovilístico importante no los proyectos de reforma de la empresa su presencia en Iberoamérica las distintas crisis que pasa la empresa también que, es, que en muchos casos están unidas al contexto mundial la crisis el problema interno que tienen con el presidente Dionisio Martín Sanz, por ejemplo, en los años 70 y pocos, la crisis de la energía, la crisis de otra empresa vinculada a Mafre que se llamaba ZIC, eh, son crisis que, que aparecen detalladas en el libro y, que, y, que, y, que, y de las cuales se sale fortalecido, en cierta manera. La mutualidad se, se diversifica con nuevas creaciones, como el grupo y editorial Mafre, y goza de varios planes de impulso, como el sistema Mafre 85 y Mafre 92. La carrera profesional de la Ramendi alcanza el reconocimiento de la presidencia de una entidad importante que se llama Uniapac, Unión Cristiana Internacional de Ejecutivos de Empresas, o la medalla de oro del seguro en el mundo. Me parece que sigue siendo el único español que la, que la tiene, me parece. Que, creo que, que es el único español que ha recibido esa medalla entregada en el año 86, o no me acuerdo, 80 y me parece 86. En, en Estados Unidos, en Orlando. Crea además la Fundación Hernando de la Ramendi e impulsa el Premio Internacional de Historia del Carlismo, entre otros estímulos que dejan bien clara su vocación cultural. Además, ha publicado ya un libro, Anotaciones de, Sociolo de, de Sociopolítica Independiente, en el año 77, que es interesantísimo para conocer el contexto político del momento y las aportaciones que querían hacer. Algunos, algunas personas como él vinculadas a la, a la gran empresa. De hecho, en cuanto a su vocación cultural, la tercera parte del libro aborda la última década de Don Ignacio volcada en una incesante actividad de patrocinio y mecenazgo cultural. Esto es admirable, ¿eh? de verdad. O sea, entiendo ¿eh? que, que visto desde, desde fuera, una persona que ha dedicado su vida incansablemente al, al, a trabajar por una empresa de esa manera. Llevándola a donde la ha llevado, y luego es que no deja de seguir trabajando. En este caso, ya no en la empresa directamente, sino a través de un montón de proyectos realmente innovadores en muchos casos. Es decir, que es una persona que tiene 70 años y que, sin embargo, eh, 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 busca esa actualización permanente y busca aportar, seguir aportando a la sociedad. Eh, se vuelca en una actividad incesante de patrocinio y mecenazgo. Especialmente dedicada a la, a la protección de nuestro patrimonio documental y la mirada hacia América. Eh, y aquí enlaza con la ley de fundaciones, que yo lo estoy viendo por otro lado ahora, ¿eh? la ley del mecenazgo de las fundaciones. Muy importante también, como realmente mucha de lo que se hace en la cultura en España eh, viene a través de las fundaciones privadas. Reconozcamoslo de esa manera, es que es clarísimo, hay que proteger eso, hay que, hay que alentarlo de alguna manera, entiendo. La celebración del quinto centenario del descubrimiento ocupó buena parte de su interés y el de Mafre. No hay más que recordar la ingente colección de monografías que se impulsaron bajo la efeméride de, lo, de 1492, 1992, el quinto centenario. Se hicieron, no, sé, no me acuerdo el número exacto, creo que 280 o 250 monografías, 250 libros. Hechos expresamente sobre diferentes aspectos de la historia de Hispanoamérica. ¿No les parece increíble? Es que no ha habido otro intento similar, ni por instituciones públicas ni privadas. Eh, no sé. Eh, el, eh, esperemos que los, los, el Ministerio de Cultura a lo mejor tiene un proyecto al respecto, pero me parece que no. Que no. <laughs> me atrevería a decir que no. Bueno. Eh, ha sido uno de los esfuerzos intelectuales más ingentes en torno a una efeméride tan importante. Es curioso cómo ahora vivimos unos tiempos en que se trata de eliminar cualquier atisbo de aportación positiva de España en América. Cosa que a los historiadores también supongo que nos seguirá dejando perplejos. Es, es, que es, es algo alucinante. Yo, vamos, por lo menos lo, así lo creo. Eh, que, que, que es increíble que, que, que se quiera eliminar la huella positiva de España en Iberoamérica, ¿no les parece? O sea, es que me parece increíble que se que se quemen estatuas o se pero bueno, es algo, pero completamente eh, desquiciante, es mi opinión, ¿eh? Pero bueno, volvemos a eso mismo de, de querer cambiar el pasado, o sea, de querer hacer que el pasado sea como como yo quiero que sea, como la película que quiero montarme yo. Pues bueno, pues oiga, pues muy bien. En sus libros, y estoy terminando ya, Ignacio Larramendi expone buena parte de su pensamiento. Utopía de la Nueva América. Fíjense los títulos. Utopía de la Nueva América. Reflexiones para la Edad Universal. Está, es el contexto de la globalización, de Internet, los inicios de Internet. Crisis de sociedad. Reflexiones para el siglo XXI. Panorama para una reforma del Estado. No se anda con chiquitas. Es de panorama para una reforma del Estado. Y la, y la verdad es que muchas de sus propuestas realmente. Bienestar Solidario, Cementerio de Buenas Intenciones o reflexiones pro provocadoras, que es ya su último, su último libro. Quiero destacar una monumental obra que se titula Así se hizo Mafre del año 2000, que es una historia de la entidad narrada por uno de sus principales artífices, llena de datos y claves para su estudio. Me parece, por otro lado, desde la memoria familiar, hemos destacado en el libro, creo que, que uno de los acontecimientos importantes es el de el viaje que hicisteis a Alaska en el año 93 con motivo del final de una de las aventuras polares de, de su hijo y, y, hermano, y hermano menor vuestro, Ramón, importante eh, explorador, explorador polar. ¿eh? O sea, eh, entonces, que, que cada uno de ellos luego tiene su, su historia muy interesante. ¿no? Sus últimos años en que progresivamente fue comprometiéndose su salud siguieron siendo, sin embargo, de una actividad admirable con proyectos como la Fundación Histórica Tavera, Digibis o Clásicos Tavera. Hasta el final estuvo trabajando, yo creo, hasta los últimos días o pensando en cosas, o, o, entonces eso es realmente admirable. ¿no? Escucharán ustedes que se me agradece a mí el haber escrito este libro, pero no hagan ningún caso. En realidad soy yo quien agradece a la Fundación Laramendi, a Luis Laramendi, la oportunidad de haber participado en un proyecto serio, digno del hombre de acción que fue don Ignacio esta es notable ejecutoria de los grandes hombres del siglo xx y desde luego de la ramendi la capacidad para ver los problemas para enfrentarse a ellos discurrir de manera imaginativa y constructiva las soluciones que nos van a hacer mejores como un menéndez pelayo que se despide lamentando lo que le queda por leer en pocas personas como en ignacio hernando de la ramendi puede resonar esta declaración suya debería haber hecho más pero no he podido. muchas gracias. Tiene, tiene la palabra margarita hernando de la ramendi, patrona de la fundación la ramendi. me has dejado sin palabras. mario. muchas gracias. bueno. yo, por supuesto, quiero empezar dando Dando las gracias a Mario, desde luego, al, al Ateneo, a, a Pilar, por hacer que esta oportunidad sea, se haya hecho visible. Para mí es muy importante estar aquí, no solo por el hecho en sí, sino como, como bien habéis señalado los dos, pues en, en sus orígenes esta presentación estaba prevista, bueno, estaba enfermo, pero siempre se habló de que fuera, fuera Luis el que, el que la hiciera, por, por lo tanto… Eh, para mí es un momento, eh, digamos, eh, eh, emocionante, eh, eh, agridulce, porque es maravilloso, pero al mismo tiempo, pues, eh, pues eh, emotivo. Además, justamente hoy hace justamente cinco semanas, ese ¿eh? que nos dejó, eh, exactamente. Y como bien habéis señalado, el día, el día de la Virgen de Lourdes, que era el nombre de nuestra madre y de, y de mi hermana Tachi, que que está aquí presente, y bueno, todos confiábamos en el milagro de la Virgen de Lourdes, pero no, no pudo ser. Eh, verdaderamente, eh, Mario ha hablado absolutamente del libro, eh, Pilar ha hablado del libro. Yo quería hacer algunas consideraciones sobre mi padre, pero antes que nada quiero decir, por favor, precipítense a la salida a comprar el libro. Porque es, yo mi, mi digamos mi, mi síntesis, él, lógicamente, con la cantidad de horas, la cantidad de tiempo que ha dedicado, la cantidad de miles de páginas que ha leído, pues ha hecho eh, un, una disección muy rigurosa y fascinante. Pero yo, que soy un poeta y eh, abogo por la síntesis, yo de este libro lo que digo es que es riguroso como una tesis doctoral y apasionante como una novela. Y me parece que eh, recoge los, los, dos, los dos aspectos fundamentales, ¿no? Ese, ese rigor, ese basarse en las fuentes, pero al mismo tiempo, eh, primero, como has dicho tú antes, pues eh, tu, tu, tu talento narrativo y luego, claro, que hay que, que, hay material, que, que hay material. Entonces, eh, eh, del libro eh, no voy a hablar tanto porque ya lo habéis dicho todo, pero mmm, ¿Por qué es importante para mí ahora? Pues para destacar algo que por supuesto se, se ha dicho ya y es la, la, la importancia, digamos, del factor humano. Es decir, eh, al final, eh, cómo son las personas, cómo actúan las personas es, es fundamental. Eh, una, persona, una persona puede cambiar el mundo. Ahora lo estamos viendo, desgraciadamente, en sentido opuesto. Pero ahora mismo todos tenemos, que no lo pienso pronunciar, el nombre de una sola persona que está haciendo que estemos eh, teniendo pues, lo peor de lo peor, la tercera guerra mundial. Bueno, en cierta manera, esta persona es la antítesis, la antítesis de mi padre. Yo, a veces me gustan los, los contraejemplos, lo comentaba antes con Pilar, ¿verdad? con otra persona que tampoco voy a nombrar, pero que decía, esa persona me recuerda porque es exactamente el, el polo contrario. Eh, y me parece que el, eh, tanto Pilar como Mario han hablado del libro como es natural. pero… Para mí no es tanto ni hablar del libro ni siquiera es hablar de mi padre, porque al final que mi padre sea mi padre es una circunstancia de la naturaleza, es decir, que no, 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 no es relevante, a nadie le importa que este señor sea, sea mi padre. O sea, yo no voy a hablar de mi padre, pero sí voy a hablar de la persona que he tenido la suerte, por esa pequeña circunstancia de que era mi padre, de haber conocido. Pero lo relevante es, es qué persona era y sobre todo eh, porque precisamente porque estamos en unos tiempos muy oscuros, muy peligrosos. No hace falta que, que insista en ello. Es más necesario que nunca difundir las buenas prácticas y los buenos ejemplos, porque efectivamente uno lee el periódico, oye la radio, pone la televisión, mira internet y es todo eh, desgracias y también eh, malas actuaciones. Y eso arrastra. Igual que existe la famosa ley de los cristales rotos, la conocen ustedes, que si en una ciudad no se arreglan los cristales rotos, pues cada vez se va rompiendo más y se cae en una degeneración. Y en cambio, si se van arreglando, pues eh, uno tiende a conservar ese entorno. Eh, positivo y e estético. Pues lo mismo ocurre con los ejemplos y por desgracia, pues hay una cierta tendencia a, a, a centrarse más en, en, digamos, en los aspectos negativos. Y para mí es fundamental y estoy contentísima de, de, de que ya se haya publicado este, este libro, que por supuesto eh, agradecemos muy especialmente a, a, a nuestro hermano Luis, porque porque él fue el que ya hace cinco años empezó a pensar en, en, en celebrar el centenario de mi padre como era una persona rigurosa hace cinco años no empezó en el último momento sino que sabía que era una cosa que había que hacer bien que había que hacer con trabajos preparatorios de alguna manera y, y la idea del, del libro porque efectivamente luego los ejemplos desaparecen eh, muchas de las cosas que has dicho eh, a mí también por supuesto me han sorprendido porque la, naturalmente yo no conozco la mitad de la mitad y, y por ejemplo eh, les animo mucho a que lean todo, todo lo relacionado con los, eh, sus primeros trabajos de, de, lo, de los eh, riesgos catastróficos, porque efectivamente, como tú has dicho, son cosas que uno no se plantea. Y de pronto, o lo de, o lo de la, que fuera obligatorio el seguro del coche, una, una cantidad de cosas que luego uno va como asumiendo con naturalidad, como si fuera la lluvia o, o algo por el estilo, y que en cambio eh, no solo son relevantes y tienen una influencia tremenda en nuestras vidas, sino que, claro, no han nacido del cielo que hay todo un planteamiento, hay toda una, eh, hay toda una visión del mundo y, y no solo la visión, sino el que queremos hacer con el mundo. Por eso, para mí, eh, como decía, en estos tiempos tan oscuros, esto es sobre todo, para mí, más que la presentación de un libro, es la, la posibilidad de, 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 de sembrar, de dar un poquito un rayo de esperanza y de luz. Es decir, esto existe, señores, y esto se puede, eh, se puede difundir, puede ser una semilla que fructifique. Hay que dar a conocer. Estos, estos ejemplos, porque si no parece que es mentira, que no que no puede ser, o que eso es imposible, o como comentábamos también antes con Pilar, uno dice, sí, una persona muy buena pues está en su casita, no hace nada. No, no, no. Es que eh, en el caso de mi padre, que por supuesto lo más conocido, lo más relevante es hecho eh, de, de pasar de una empresa que, que bueno, digamos, se la ofrecieron no para hacerle un regalo, sino porque estaba en quiebra. Creo que mi madre decía, Dios mío, Dios mío, por la noche, Ignacio, vas a acabar mal, te van a meter en la cárcel. Porque era, era vamos, lo que ahora diríamos así, poco, poco elegantemente, un marrón. Y en cambio, él, él lo asumió y qué hizo. O sea, desde, de, de, lo, lo, lo sacó adelante. Eso es, eso es lo que es más conocido, efectivamente. Pero eso, eh, digamos, es, es el fruto, es el logro. Por sus frutos los conoceréis, como es en su caso. Pero a mí me interesa saber eh, si eso es un fin, cuáles son los principios, efectivamente. Porque si todo se ha hecho, ha sido por unos principios, no ha sido casualidad. Entonces, cuando uno se enfrenta a cualquier situación. ¿Qué es lo que valora? ¿Qué es lo que quiere llegar? Y yo creo que esta es una de sus, de sus características fundamentales. Me ha gustado mucho porque, justamente, es lo que yo pensaba decir: que también, si tuviera que sintetizar mucho, diría que es un hombre de acción. Porque, efectivamente, podemos decir que es un hombre bueno en, en todos los sentidos y, sobre todo, en el sentido machadiano. Pero, claro, no es solo lo que es, sino que haces con lo que eres: es acción. O sea, ser bueno, eh, en mi opinión, no es algo que se siente, sino es, es una manera de actuar. Ser, eh, ser bueno es actuar bien. Y efectivamente él era de acción, actuó muchísimo y además es que actuó siempre bien porque siempre tenía esos, esos principios, eh, esos principios fundamentales. Entonces, a mí me parece como, bueno, ya se ha visto que es una figura bastante inabarcable y, y, y por eso digo, bueno, pues para tratar de organizar un poco mi, mi, mi cabeza, eh, y como soy muy aficionada a, los, a las palabras y a los acrósticos, digo, bueno, pues voy a organizar, a hablar de él, de sus principios, de sus características, de sus virtudes, a partir de, de su nombre, de Ignacio. Entonces, eh, digamos, hablar de, de, de estas siete, además son siete, siete letras, con lo cual el siete siempre es un número mágico, eh, pues hablar de, de estas eh, siete de estas siete características, eh, empezando, pues lógicamente por la I, y qué quiere decir integridad. La, la palabra integridad ahora se usa bastante menos porque se habla de ética, se habla de honestidad, de honradez, pero la verdad es que mmm, yo digo poco eso de la integridad o de que alguien es un hombre íntegro. Se usa más en informática la integridad referencial de las bases de datos y cosas así, pero es muy significativa la metáfora porque la integridad es como ser de una pieza algo que no se puede, que no se puede romper, que lo contrapone, como decía antes, la contraposición a qué, a lo que se corrompe. Lo que es íntegro se mantiene lo que no es íntegro se corrompe, que es una de las cosas que en eh, verdad y Mario eh, en el libro eh, se se, se ve como eh, él estaba muy escandalizado porque decía que en sus primeras épocas con que alguien en una empresa hubiera hecho un pequeñito digamos exceso alguna cosa era algo asombroso y de pronto yo recuerdo también cuando en la época del pelotazo ya era como lo natural incluso se hacía la broma de que es que el que no había estado en la cárcel no era nadie no una, algo, algo así, eso es fundamental. Bueno, pues él era un hombre íntegro como, como su padre, el que tanto admiraba, eh, Luis Hernando de la Ramende, mi abuelo, y del que eh, en su época, en la época de mi abuelo, le cali era calificado como una palabra que probablemente ahora ya la gente la tenga que buscar en el, en el diccionario, que es integérrimo, que ya es como el superlativo de, 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 la, in de la integridad. ¿no? Entonces, eh, que, que, ¿qué es? La integridad, o qué es lo más importante de la integridad, quizá eh, sobre todo los efectos que produce. Una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Creo que precisamente uno de los problemas que tenemos en la sociedad es la falta de confianza: en quién puedo confiar. no en, en Mi banco, que después me vende unas eh, preferentes, en la palabra de, de un líder que dice hoy una cosa y mañana dice otra. Bueno, pues. Eh, es fundamental para que se genere algo positivo, que haya confianza. Para mí, la confianza eh, es. Me emociona decirlo. Yo me imagino eh, un, un niño pequeñito cuando va por la calle y, y va solo y hace así porque sabe que su padre o su madre están detrás. Y, y un niño, por supuesto, que tiene la suerte de tener a alguien que esté detrás. Pero yo estaba pensando, por ejemplo, en, en, en mi hijo cuando era pequeño. Saben que está detrás, esa confianza, y esa confianza es la que da valor, la que da la posibilidad de luego ir adelante, de hacer diferentes cosas. ¿no? Entonces, eh, es, es, es fundamental eh, es, generar esta confianza, que efectivamente, en muchos sentidos, esta integridad es el cumplimiento del deber, de lo que uno tiene que hacer o de uno o de lo que uno se ha comprometido a hacer. Es decir, que el tener tiene que ser externo, por ejemplo, a las leyes o, o, o también los compromisos con otras personas, por ejemplo, algo que también ahora se habla, por favor, la lealtad a la palabra dada, el compromiso con la palabra dada. Si yo me he comprometido, lo hago. Hay uno de los vídeos que se que se, han, que se hicieron para el, para el centenario, Jesús, eh, que, que cuenta precisamente Luis, mi hermano Luis, que es eh, que... Un verano en Alicante, cuando ya tenía bastantes años, mi padre pues eh, iba a dar una conferencia de Enea y cogió, por supuesto, él, no solo no teníamos televisión, tampoco coche y tampoco sabía conducir y como él decía siempre, tampoco tengo, tampoco tengo casa en propiedad en el chaletito en la sierra, pues eh, fue a coger el trenecillo el trenet. Y, y, y la verdad es que él veía bastante mal y bueno, pues se cayó, se cayó y se hizo una herida aparatosísima. Y bueno, no sé muy bien cómo, porque claro, entonces ahora ya más por el móvil, no sé muy bien cómo. El caso es que estaba allí, le fueron a recoger, mi hermano, que fuera todo ensangrentado y como, vamos a curarte, vamos a casa. Y dice, no, no, yo me voy a Denia, yo he dicho que iba a dar una conferencia y la doy. Es decir, siempre, si, si me he comprometido, yo hago lo que me he comprometido. Entonces, eh, a eso también mi madre, eh, que nos, nos lo enseñó muy bien, hay una cosa que siempre decían que es, ojo, hay que ser tardo en prometer, pero raudo en cumplir. Que normalmente se hace al revés, uno enseguida promete, promete y luego no, luego no hace nada. ¿no? Entonces, es decir, yo hasta que digo algo, hasta que me comprometo con algo, lo pienso, lo maduro, ¿no? pero después ya hasta el final. Me parece algo, algo fundamental y eso por eso, por supuesto, es en la vida privada, pero en la vida pues, empresarial, laboral. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es esto también? Aceptar las consecuencias de los actos. Si me he equivocado, pues eh, primero asumir las consecuencias negativas y sobre todo el eh, ver de qué manera se puede, se puede solucionar si es que la tiene y si no, pues, pues, pues asumirla inmediatamente. Eh, en el ámbito, digamos, eh, empresarial, algo fundamental también, la transparencia, que tanto se habla de la transparencia, qué se hace, qué se hace con el dinero, qué se hace con las cosas. Por ejemplo, en la, eh, la fundación Ignacio Laramendi, que en su momento, como bien ha dicho Mario, se llamaba Hernando de Laramendi, porque él no se iba a poner en Ignacio, porque no tenía. Él era ambiciosísimo, pero su ambición era hacer cosas que realmente tuvieran un efecto positivo en la sociedad, pero no la ambición en absoluto de, 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 de sí mismo. Fuimos nosotros cuando el Valle de Dios los que los que quisimos que, que, que llevara su nombre y, y la fundación cambió de nombre. Bueno, pues con, como decía, uno de los eh, digamos que la fundación tiene una parte callada que son pues también tipo donativos, cosas de ese tipo que por supuesto de eso no se no se habla porque solamente se hace, pero no se, no se habla la parte del carlismo que ya has dicho y luego la de las bibliotecas virtuales que efectivamente es algo absolutamente eh, espectacular de hecho alguna de ellas ha sido considerada como caso de estudio por, por europeana y por, por digamos los que eh, eh, marcan un poco las pautas de cómo se debe hacer este tipo de, de cosas de, de bibliotecas virtuales y entonces lo que quiero decir es que eh, había un proyecto, un proyecto ambiciosísimo, ese proyecto de la biblioteca de polígrafos, nacida precisamente bajo la figura de polígrafo de, 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 de Menéndez Pelayo, y, eh, y publicó un libro. Con todo el proyecto, que el proyecto eran como 700 o por ahí, ¿no? unos 700 autores que se consideraba que eran un poco los para preservar, como tú has dicho, esta idea de, eh, de tradición y modernidad. Por un lado, la vuelta a la tradición, considerar todo lo que se ha hecho, pero, pero no para venerarlo y decir a qué bien, sino vamos a, a, a ofrecerlo para la consulta y para que forme parte del presente y del futuro. ¿no? Y entonces, eh, Hizo un libro, hizo hacer un libro con todo el proyecto, es decir, con todos los nombres de todos los, los autores, etcétera, y, y resulta que eso, ¿por qué lo hizo? Rendición de cuentas, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la fundación? Nos dedicamos a esto, este es nuestro proyecto. Con la curiosa, eh, el curioso resultado de que ese libro, luego la gente lo quería comprar, porque resulta que ya solo ese esquema era algo que no existía. No existía que se hubieran reordenado todas esas personas con una pequeñísima, a veces tres líneas biobibliográficas, pero ya suponían todo un hecho, solo el proyecto, solo la idea del proyecto, que luego se ha ido en parte, poco a poco, llevando a cabo. Pero bueno, esta es la idea de transparencia, de rendición de cuentas. Por ejemplo, en MAFRE. Eh, que, que hizo, que también fue eh, eh, innovador, que por sí mismo no porque nadie le obligara eh, instituyó lo que es las auditorías las auditorías internas, es decir, cómo hacemos las cosas, las hacemos bien somos eh, honestos y además por un lado lo hacemos bien y además lo hacemos eh, honradamente que son la, la, las, dos, las dos partes ¿no? eh, por supuesto entonces como decía esta, esta integridad crea esta confianza y credibilidad credibilidad ¿Qué eso qué significa? Que cuando luego él decías tú que tenía mucha capacidad de comunicación que la tenía, pero también la tenía porque era creíble, porque cuando decía algo uno sabía que convenía escuchar y que además había un compromiso profundo con, con, lo, que, con, lo, que, con lo que estaba diciendo. ¿no? Eh, por ejemplo, también eh, fue pionero, eh, tú también lo has comentado, lo de revertir en la sociedad, ¿no? Una empresa. Por definición, tiene que ganar dinero, si no, no es una empresa. O sea, está, hay veces que a la gente se le olvida que es una empresa. O sea, la obligación de una empresa es generar beneficios. Para mantenerse y para hacer otras cosas. ¿no? Pero él decía, efectivamente, una empresa genera beneficios, pero hay que devolver, al menos en parte, a la, a la, a la sociedad. Entonces, eh, ese sentido es lo que ahora también muchas de las cosas que él hacía, con nombre o sin nombre, luego se han ido poniendo de moda. Yo a veces voy cambiando. ah, mira, esto es lo que llamaban la, la responsabilidad social corporativa. Él, que yo sepa, no usaba esta, estos términos, pero el concepto era, era. Era exactamente, era exactamente ese. Bueno, eh, pues estaba diciendo que estaba haciendo el acróstico, he dicho la I de integridad, después la G, la G de generosidad. Creo que también, Mario, eso podrás, eh, de hecho lo tú has mencionado tú también, eh, porque la integridad... Es fantástica, pero de alguna manera la integridad puede ser uno mismo, es decir, podemos ser los, 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 los fariseos, ¿no? Que el cumplimiento de la ley, etcétera, pero de alguna manera se puede ser íntegro y poco generoso. O sea, se puede ser íntegro y pensarse en uno mismo, yo hago las cosas bien, ¿no? Pero él queda generoso, es decir, siempre pensando en la sociedad, en dar, en los demás, y esto es una de las características eh, suyas principales en todos los aspectos. Por supuesto, aquí se habla mucho, pues, lógicamente, de, de, de sus acciones empresariales grandes, pero bueno, en, 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 en casa, en la familia, que lo. Eh, hicimos también un, un librito, pero que ha sido de circulación interna, en el cual cada uno de los nueve hermanos escribíamos una, nuestro recuerdo, nuestra semblanza, nuestra memoria de, de nuestro padre, cada uno por, por su cuenta. Y algunos comentábamos eso, que él siempre eh, cuando ve algo que te podía interesar, pues te lo, te lo da. Y esto te puede interesar, estás siempre pensando en, en lo que a uno le pudiera interesar o en te interesa conocer a no sé quién, te gustaría conocer, es decir, siempre como generando, dando, dando oportunidades. Si veía que se podía hacer una, una oportunidad, pues, eh, pues darlo. Entonces, eh, esta vocación de servicio, tanto a la sociedad en lo grande como, como en lo pequeño. A él, para él eh, ser rico era dar. o sea, Nunca quiso nada de, 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 de riqueza ni de bienes materiales, pero sí le daba la satisfacción que da, porque cuando uno da, en realidad multiplica, multiplica lo que da, ¿no? Y era generoso en todos los aspectos. El, eh, eh, por ejemplo, en las comidas, las comidas, digamos, de, de empresa, que sabemos que eh, hay, hay gente que al revés, que hace comidas personales y las... Pasada empresa, pues él muchas veces incluso las pagaba de su bolsillo y en cualquier caso, siempre, que está además aquí mi hermana Tachi que lo puede eh, confirmar, dejaba unas, pro, unas propinas generosas. Yo creo que le han echado mucho de menos en el sector de la, de la, de la, de la hostelería porque era verdaderamente, y por supuesto, esas siempre iban de. Siempre corrían de su cuenta, no se le ocurría asomarlas por ninguna parte. Bueno, eh, eh, él precisamente como decía, sí que era ambicioso, pero de, de dar. Y, y a mí me parece que él lo que ha sido en tantas cosas un precursor, y para mí es un gran influencer, ahora que está tan de moda los influencers es decir, una persona que ha influido, que ha influido, porque de hecho él mm, eh, no quería poder, quería poder influir, influencia, pero de influencia de la positiva. Es decir, ¿qué, qué puedo hacer yo para influir favorablemente en la, en la sociedad? Eh, generosidad en todo. Eh, porque, por ejemplo, me ha gustado mucho, Mario, todo esto que has comentado, que verdaderamente eh, hay que aprovechar además que este año es el 30 aniversario de las colecciones que tú has dicho que te has quedado, porque es magnífico y en cambio no es tan conocido, eh, es primero eh, eh, muchas veces se hacen actos de relumbrón de grandes fotos de grandes exposiciones cosas que lucen mucho que lucen mucho pero que luego una vez que se han terminado pues eh, ya está entonces eh, a él le gustaba hacer cosas de fondo cosas que de verdad fueran importantes ya es sabido que lo importante normalmente no se ve tan fácilmente ¿no? Igual que se ven más las cosas urgentes que las importantes. Bueno, pues esto, fijar, se hicieron en un año, en dos años, redondeando 250 libros, pero yo quiero abundar más en algo que tú no has dicho y que a mí me parece muy importante. No solo el proyecto ya, que es magno. Segundo, es un proyecto, no es para para darse difusión y además, pues claro, era ha costado mucho dinero, sino que eh, era realmente, y de hecho todavía muy, casi todos los estudiosos las, las consultan porque son obras específicas. Y quería decir, la, el respeto por el trabajo de los demás, la profesionalización, esas obras no solo se encargaron, sino que se pagaron muy generosamente. Y la gente del mundo académico sabe que a veces casi, casi paga uno por publicar. No, no, no. Eran, si no recuerdo mal, era como un millón de, de, de pesetas de entonces, que era, que, era, que era un dinerito. Y, pero no contento con eso, y aquí se ve que decir, uno es lo que dice, él no, no es que predicaba, él hacía, o sea, él hacía. Vale, a veces se hacen estas cosas, se proyectan un, unos libros, unas publicaciones, y luego están en un almacén. No, no, ¿qué iba acompañado de esto? Una política de donaciones a todas las universidades del mundo. Es decir, no solo lo hago, no solo lo contrato, no solo lo pago generosamente, sino que después la colección completa la voy donando a las universidades para que realmente estén donde tienen que estar, porque ahí es donde tienen que estar, en las bibliotecas. Y además a mi costo, por supuesto. Con lo cual, eh, ahora mismo esos libros eh, que en el mercado no se pueden encontrar, pero están en todas las bibliotecas eh, sobre, de, de, de América y por supuesto de, de España. Me parece algo especialmente, especialmente interesante. Bueno, seguimos con, para no eh, llegar demasiado tiempo, llegamos a la N. Yo ahí, eh, porque yo he tratado de decir, con eh, conceptos palabras, el libro, el libro, este, este magnífico libro, pues eh, empieza con varias páginas, creo, en las que dices cosas que han dicho de él, no que, es, que son un, un, un montón. Y claro, eh, como, como tú, ante el trabajo de historiador, cuando hay demasiado, tienes como que, que extraer. ¿no? Entonces yo decía, ¿qué, ¿qué siete conceptos voy a decir? Que no solo es que él los tuviera, sino que fueran característicos. Yo creo que el de la integridad está clarísimo. Generosidad, absolutamente. Eh, y con la herencia de naturalidad. Es decir, qué pasa que era un hombre verdaderamente grande. La gente grande no tiene ningún, de, ni, no, no, no es una persona afectada que necesita que necesita como que se le estén diciendo que es, que es importante, sino que es grande de espíritu, grande de dentro. Entonces es una persona pues eh, muy muy natural, muy afable, muy cercana que se podía eh, eh, hablar, muy, muy, él como esa inmensa curiosidad que tenía, pues eso, yo creo que, que los taxistas de Madrid le echarán en menos, porque si cogía un taxista era todo preguntas. Eh, siempre hablar con cualquier tipo de persona que pensaba que le podía decir algo interesante, aunque no tuviera ningún cargo. También la naturalidad, mucha, por ejemplo, yo tengo la, la experiencia de, de, de un vecino mío de mi casa que un día supo que cuál era mi apellido y me preguntó, tú tienes que ver, y dije, sí, sí, mi padre. Y estaba, bueno, como el que es la hija de Dios. Y me dice, no, no, yo trabajé un poco con él, me echó. Bueno, yo me quedé, pero pero ¿cómo me echó? Quiero decir, la, la, la manera de dar las explicaciones, entonces él, por un lado, durante casi toda su trayectoria, se ocupaba muy personalmente de seleccionar al personal. Pero también de esa cosa menos bonita que es decirle cuándo se tiene que ir. De hecho, cuando él llegó a esa, a esa mafre pequeñita eh, en tal mal estado, claro, tuvo que echar a mucha gente, pero tuvo que. Lo explico, aparte, de, aparte de bajarse el sueldo a la mitad, que eso es también un detalle, explicó perfectamente a cada uno eh, cuál era la situación, por qué se veía obligado a, a prescindir, que no es lo mismo que, que te manden ahora un correo electrónico diciéndote o, o que llegues al despacho y no tengas ya la llave de la puerta. ¿no? Entonces eso, eso es, es muy importante. ¿Qué, qué pasa? Y, 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 y vengo aquí a, a esa otra persona tan importante en estos momentos actuales que no quiero nombrar. Pasillos de kilómetros, mesas enormes, oros por aquí, oros por allá. No, realmente era muy, muy sencillo, muy sencillo en su. Y otra cosa de, de, de la gente natural, sonreía. Sonreía mucho, una persona afable, siempre sonriente, pues porque tenía esas emociones que tenemos todos y, 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 y era muy. Eh, pues es una persona que daba gusto ver, ¿eh? porque en casi todas las fotos, ahora que precisamente con motivo del centenario hemos estado recopilando, pues la verdad es que en gran parte de las fotos se le ve una sonrisa muy agradable, ahora hemos traído este cartel pero había otro con una foto suya que verdaderamente da, da, da gusto verlo. Bueno, por ejemplo, eh, eh, él vivía de una manera digamos muy austera para el, digamos, el estándar que estaba de, en, su, en su trabajo y no necesitaba demostrar nada, por ejemplo, le gustaba mucho comer, pero la verdad es que uno de sus platos favoritos eran los huevos fritos, no se tenía que no es que el caviar en salsa de no sé qué no no es que no le gustan otras cosas ojo pero los huevos fritos le le encantaban yo eh, cuando él murió eh, la revista la publicación mundo mafra hizo un monográfico y yo muy en caliente porque acababa de fallecer escribí un texto que luego he eh, eh, retitulado en su momento no no tenía título luego lo he retitulado como el curioso Pertinente, porque era una persona tremendamente curiosa, pero con, pertinente. Y ahí comentaba una anécdota que decía que en las pequeñas anécdotas se conoce gente. Mi padre no era, digamos, no era mm, eh, presuntuoso ni coquetos, pero tenía una coquetería que eran las corbatas. Le encantaban las corbatas y yo, que en aquel entonces vivía en Italia, pues era su gran proveedora. Porque era algo que le apreciaba mucho. Y por otro lado, como viajaba por todo el mundo y se las solía dejar olvidadas en los, en los hoteles, pues mmm, siempre venía bien un remanente. Bueno, no, no me acuerdo en cuál de las, de las, mmm, de las eh, distinciones que recibió, no sé si fue la, la Orden de Isabel la Católica, o sea, algo muy importante. Recuerdo que se puso una que me parece que era como de un mercadillo. O sea, tenía Gucci Hermes, bueno, todas las marcas. Pero ahí, claro, él no dice: me voy a poner la corbata de no sé qué, sino, pues esta me apetece ponerme hoy. Para mí, eso indica otra de sus características características, la libertad, la libertad interior, o sea, no, no es que me pongo la Gucci, no me pongo la que me apetece y no, 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 no miro primero de qué marca es para ver si me gusta, sino miro si me gusta y me la pongo. Me parece que no es ningún detalle, tonto ahora que hablaba lo de la él, que hablaba tanto la sociedad de consumo, es eso, que primero vemos si nos da el permiso a que nos guste y luego nos gusta. ¿Eh? No, la libertad es que tú sepas lo que te gusta y que además eh, la verdad es que él tenía mucha seguridad en sí mismo porque tenía esas profundas convicciones. Vamos, que no le importaba un pimiento lo que pensara la gente de él como persona. Otra cosa es que presentara una idea sobre la idea, sobre el proyecto. Pero, pero de él me parece muy, muy interesante. Esa naturalidad también es la de la humildad de, del saber decir no sé. Claro, el que no es humilde piensa que lo sabe todo, el que sabe todo no aprende nada porque como ya lo sabe todo, entonces esas son dos palabras mágicas, no sé, ¿qué hacía con este, no sé? Preguntar, 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 por eso preguntaba. Yo recuerdo cuando estaba haciendo estas colecciones, ¿y quién es el mejor experto en tal y quién es el, 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 el que sabe más de este asunto? Para, para preguntar, siempre que veía a alguien que sabía de algo, pues eh, enseguida quería aprender, en absoluto quería demostrar que sabía. Recuerdo eh, que decía, eh, ¿por qué son tan importantes los Beatles? Porque, claro, él la música no. Pero quería saber por qué. O sea, era un, un interés. Y, y, y luego también otra cosa de, de, esta, de esta naturalidad: que para mí, yo eh, por la suerte que he tenido de, de convivir con él, se me ha quedado una especie de, de olfato especial para la grandeza. O sea, yo cuando veo a alguien así que tiene, un, digamos, una posición o algo, es que lo, lo veo. Y normalmente la gente, es que yo, y de hecho se lo he dicho a personas, es decir, me, usted me recuerda a mi padre porque siempre personas con entusiasmo, con, con afabilidad y con cercanía, es decir, que se, que se, puede, que se puede hablar. Y otra cosa de, la, de esta naturaleza, de esta humildad, es eh, la gratitud, el agradecimiento. El que está arriba en su pues no, no, no agradece nada. Él eh, siempre consideraba que había tenido mucha suerte en la vida. Decía, si es que he sido especialmente afortunado, porque he tenido mucha suerte y luego decía sobre todo la, la gran suerte de su vida, que era haber conocido a, a mi madre, que verdaderamente... Eh, tuvieron suerte muta porque mi madre era una persona absolutamente excepcional yo estoy ahora recopilando algunas cosas que estoy escribiendo sobre ella y, y digamos que, 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 que yo digamos también como la defino es la sabiduría en persona O sea realmente era una persona extraordinariamente sabia además de, de, de buena también y de hecho él dijo en, en el así se hizo mafre el libro que has citado eh, lo dice así, dice, para mí las empresas de Mafre, Lourdes ha sido un don de Dios. Y efectivamente, bueno, todo el mundo que la ha conocido, tanto en el ámbito personal como de Mafre, todo el mundo recuerda de una manera eh, pues eh, estupenda. Eh, Volvamos a la A que se me estoy extendiendo demasiado. Lo voy a decir muy rápido. No, ya no me extiendo. No, porque está siendo muy interesante. Lo que pasa que también, un poco por, sí, por sí. necesidades de. Sí, hay que, hay que pensar en los demás. Y ahora tengo una persona ahí que me está mirando, me está haciendo así, y yo pido disculpas. Bueno, pues entonces simplemente menciono rápidamente. Eh, menciono rápidamente. La A para mí es el apasionamiento. Era una persona entusiasta, con energía, con amor a la vida, eh, con, con, con esa capacidad de disfrutar lo que estaba haciendo, de buen humor, de vitalidad. Eh, y, curiosamente, una, una, una cosa que se cita es que decía, en cambio, protesto de una atribución que con frecuencia se me hace. No soy austero, dice. Bueno, él decía, no soy austero. Más bien lo contrario. Lo que pasa es que mi clase de vida es consecuencia de mi modo de ser. Yo vivo a mi manera. Que a ustedes les parezca pobre, eso es otra, eso, es otra cuestión. Bueno, eh, la coherencia, que está muy relacionado a todo lo que estoy diciendo, es la coherencia. Es decir, que ya, ya ha quedado visto por todo lo que estoy diciendo, que no era, por un lado, predico o esto lo hago en el ámbito, por ejemplo, familiar, pero no en, 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 en las otras cosas. Era lo que se llama la coherencia de pensamiento, palabra y obra, claramente. Eh, y, y después, eh, el, ese sentido por supuesto eh, de, de, de aplicarlo a todos los, los principios. Por ejemplo, una cosa muy, muy muy rápida. Como todo el mundo le gusta mucho catalogar, que si es de derechas, que si es de izquierdas, etcétera, no me, no me resisto a decir eh, que él hablaba de esta responsabilidad social, pero no solo de la empresa, sino en general de las naciones, él iba, iba siempre para arriba. Decía eh, su, 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 no perdía ocasión de, de reivindicar sus tres postulados. De compromiso social, cancelación de la deuda externa, el incremento de la ayuda de los países ricos a los pobres, el famoso 0,7% que está todo el mundo mendigando. Él no, él decía que un 2, un 3% para llegar a, a un 5%. ¿A quién se lo han oído esto ustedes? Y luego él decía que ahora nos viene muy al caso el permanente ejercicio de la caridad respecto a la emigración. Bueno, la, no, la, el aspecto de la I innovador. No hace falta que insista porque ya creo que con todo lo que lo que ha dicho, eh, pero sí una mención a Santander que es precisamente eh, todas esas bibliotecas virtuales, etcétera, se empezaron por una conversación como has dicho con Javier Ajenjo, director a la sazón de la, de la Biblioteca Menéndez Pelayo, en la cual él dijo ¡Qué maravilla! Aquí están todos los libros de Menéndez Pelayo, pero claro, están aquí, hay que venir a Santander, que es una ciudad preciosa, pero hay que venir aquí. Y entonces dijo ¡No! ¿Cómo podemos hacer para que sean los libros los que salgan? O sea, el, la, el, el, digamos el meollo de eso, es decir, vamos a hacerlo, esto era como en el 86, ¿no? Tachi Es decir, como decías tú, cuando no existía nada de nada, el ella pensó en hacerlo de alguna manera virtual, no sé si esa palabra se usaba entonces, pero para que fuera al revés, para que fueran las obras. Y se hizo algo grandioso que es que se pusieron las 360.000, ¿cuántas son páginas de, de toda su obra? en un disco, en un Cederrón. Ahora ya lo del Federrón. Ahora está, por cierto, está todo eso en la web de la Fundación, larramendi.es que les animo a visitar. Bueno, eh, y para hacer todas esas cosas virtuales. ¿Qué pasaba? Que necesitaba una empresa de licencias. Yo no puedo estar esp esperando a las licencias. Quiero una empresa, digirís. Dije, dije, pues si necesito algo, lo, lo hago, que dirige mi hermana Tachi, que está aquí. Bueno, eh, yo ahora solamente voy a decir un, un, una, una cosita también de innovación de otro tipo, no ya tecnológico, que él siempre era todo, sino... Eh, la manera de, eh, de trabajar en la empresa de forma descentralizada y esto lo quiero decir porque no sé si ustedes se han fijado que vayan por donde vayan encuentran oficinas de mafre por ejemplo esta mañana hemos, hemos venido nosotros de madrid y ya nos estábamos perdiendo y decimos hay una oficina de mafre bueno pues ahí es que es, las elegía personalmente uno por una bueno pues vamos a terminar diciendo lo último que es la originalidad era una persona original, heterodoxa, eh, creativa y, y, por supuesto, sin, sin miedo a nada, más que a que se le acabara el tiempo a su pobre hija que tiene que hablar de él y se tiene que reprimir. Lo siento mucho. Muchas gracias, Muchas gracias a todos. ¿no? Eh... Nos hemos quedado sin tiempo. No sé si alguien quiere decir algo. Sí, sí. quería agradecer a Mario, a Mario, en un momento. Lo siento, Ángel, pero es que tengo que decirlo. En el libro hablan de mi padre. Mi padre es el que presenta a Ignacio en el Ateneo de, de Madrid. Mi padre comenta: es no obvias no nada, ya está unido a, a San Jurjo. Los enfrentamientos, general Franco, con la unificación, eh, todo el tema de la boda que viene cuando pasan 33 oficiales de Requetez a Juan III, simplemente comentar eso. Y también terminar, y lo prometo que rápidamente, yo como fui, fui cronista oficial de la Comisión Cantra del quinto Centenario, y recuerdo como un, un instrumento de trabajo muy importante para nosotros toda la colección que decía mi querido amigo Mario de que hizo Ignacio, pero en fin, yo quería, por el recuerdo a mi padre, que en aquellos momentos tan complicados, cuando el carlismo que se ha huyado, está enfrentado al general Franco, pues que Ignacio tuvo una postura muy muy clara y muy concreta, igual que mi padre, que insisto, que le presentó con Rafael Gambra, que sigue militando en el carlismo, que le presentó en el, en el Colegio de Abogados de, de Madrid nada más. Gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y reitero las gracias a la Fundación La Ramendi, enhorabuena, Margarita.